Mi nombre es Sara Poderoso Serrano, pero este proyecto está promovido por una asociación en conformación que se llama Umbrales, Sociedad y Territorio, que conformamos 5 personas, que mis compañeros serían Álvaro Jimeno Pozo, Marta Candellas Luna, Miguel Martín Ibáñez y Óscar Barrio Formoso. El nombre de nuestro proyecto es Rememora, repositorio colectivo de experiencias en pandemia. Este repositorio sería una recopilación de experiencias durante la pandemia, de cómo han ido cambiando y modificándose las interacciones y relaciones interpersonales. Es virtual, dotaría también una continuidad a este proyecto, ya que se podrían seguir subiendo a lo largo de todo el tiempo que podamos obtener ese tipo de experiencias, y creando así una memoria colectiva de todo este tipo de interacciones y relaciones interpersonales, cómo ha ido modificándose a lo largo de todo el proceso de pandemia y cómo ha ido cambiando respecto a la perspectiva anterior. Aparte, crearíamos de esa forma una plataforma más visual y más atractiva para poder dar esa continuidad. Por ello necesitaríamos varios tipos de perfiles colaboradores. El primero, fundamental para crear este aula virtual, serían desarrolladores y desarrolladoras web que controlen de Java y otro tipo de medios para subir este tipo de contenidos a la plataforma y dotarle de una accesibilidad. También comunicadoras que den esa accesibilidad a un amplio la población. Y necesitaríamos también productores y editores audiovisuales para hacer ese tipo de materiales y recursos variados también para esos contenidos, y dinamizadores socioculturales para también poder ayudar a ese proceso de experiencias y contactar con esas personas participantes.